y comienzan a lavar sus empresas de dinero, y por eso ustedes ven que esta gente quedan envuelta y se desenvuelven en el bajo mundo, porque estos muchachos, la mayoría de nuestros peloteros, con sus contadas excepciones, vienen de condiciones económicas paupérrimas. Nuestros políticos vienen de condiciones paupérrimas y de miseria. Señale usted todo lo que ha pasado con nuestros políticos, busque su origen. La mayoría gavilleros, ladrones, miserables, muertos de hambre de nuestra historia política, y por eso terminan depredando el erario público. Y estas empresas, además de utilizar los peloteros, esas grandes edificaciones, lo hacen. Y por eso se meten muchos como candidatos a senadores, diputados y síndicos para cubrirse de sus actividades ilícitas, porque también lavan dinero del narcotráfico. Por eso ustedes ven ahí que se están mencionando nombres que pudieran tocar familias cercanas hasta del presidente, de personas ligadas en esta red que ha descubierto, no yo, Nuria Piera, hizo un trabajo interesantísimo. Y ese trabajo interesante que hizo ella, les recomiendo que lo vean, cómo usted va a observar que faltan muchas viviendas, bienes suntuosos, cuentas bancarias de gente que, el que usted menos cree, está lavando dinero de narcotráfico. Y las grandes edificaciones a las que yo me refiero son de todo tipo. Edificios inmobiliarios, instituciones crediticias que se hacen pasar por banco. Cuidado con lo que está pasando ahí en Muné y el proceso de chantaje, extorsión y estafa que le han montado a unos infelices. Yo presenté aquí un listado y dije que había más de 10.000 proveedores, que ustedes saben, ficticios, utilizados como testaferros, que si estuviéramos en otro estado de derecho, todos los accionistas y propietarios de Muné estuvieran presos, investigados por la policía, por el Ministerio Público, incautados sus bienes, frisadas sus cuentas, paralizadas sus actividades comerciales, hasta que no pagara las deudas contraídas con personas que depositaron dinero en ellos, la confianza de muchos años, ahorro de su vida, fungiendo como una institución crediticia sin ser banco. Ya por ahí están las operaciones ilícitas, que yo lo advertí, fui el primero que dije aquí que me atreví. Cuando yo me atreví, comenzaron a hablar los demás en este pueblo. Nadie se atrevió a hablar del caso de Muné. Y vinieron aquí, me invitaron para una pantomima, en una rueda de prensa ridícula. No por Telenor, que hizo bien para que ellos hablaran, sino por los propietarios de Muné, que enviaron a un abogado y a un vocero ahí para allantarle a este pueblo. Y ya por lo menos se han suscitado acciones legales en contra y vendrán más. Un grupo de abogados mañana ya estuvo aquí, va a agarrar a un grupo, y hay un grupo de personas importantes que nos han apoderado a nosotros. Y tengo tanto la razón que, cuidado, pudieran estarse destapando otro tipo de escándalos. Tengan cuidado, ciudadanos que me ven del mundo, especialmente de esta provincia 14 del Cibao, donde llegamos vía el cable, incluso ya llegamos más allá, llegamos hasta Montecristi, Samaná y en todo el país. Cuidado donde ustedes depositan su dinero, cuidado en quienes ustedes depositan sus ahorros, porque la institución que ustedes menos piensen está lavando dinero del narcotráfico. Y así como suben, pueden desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Pregúntenle al Banco Universal, pregúntenle a Baninter, pregúntenle al Banco Peravia, de las historias recientes de nuestro país, y otras tantas instituciones aquí mismo en San Francisco de Macorís, Miramar y compañía. Mucho cuidado, que hay gente que pone de pantalla negocios legales y detrás se mueven las drogas. Y la mayor parte de esos que exhiben, pero es fácil de investigar en este país porque no se quiere hacer. A Domínguez Brito se le zafó en un programa, ahí estamos en el aire, se lo voy a mandar en un momentito para que los muchachos lo pasen. Y él comenzó a explicar cómo es que funciona el asunto.
Pero ustedes nada más tienen que ver en qué tipo de vehículo andan y qué tipo de negocio hace una persona. Lo que pasa es que aquí no funcionan las instituciones. El impuesto interno solamente sirve para andar detrás de los chelitos de los infelices y ahí permitir que a través de las grandes empresas se puedan desviar muchísimos recursos y privilegios. Aquel pequeño es al que se le pone presión, al grande no le pasa nada. Y esa industria del narcotráfico ha crecido tanto que un capo es protegido por bandos militares. ¿Y ustedes creen que es posible que un capo como César Emilio Peralta, César el Abusador, operara durante tanto tiempo y todos estos capos sin la protección del Estado a través de las instituciones, de los cuerpos castrenses y del poder político del momento que le garantiza lavar su dinero? Porque cuando lo hacen a través de peloteros no le preguntan nada, ah, no, esto es de fulano, de tal, no hay problema. Fíjense cómo hasta David Ortiz admite que compró un apartamento y que cuando él se cruzó, cuando lo compró el apartamento, que vio que César el Abusador compró el penjado de ese apartamento, inmediatamente lo vendió. Pero ese es otro tema. Y ese caso se destapa gracias a que se asoció que iban a matar supuestamente a una persona que le debía dinero al capo y que supuestamente confunden con David Ortiz. Y prácticamente la casa. Si él no hubiese sido tan famoso, si él no hubiese sido una persona tan influyente para los dominicanos que tienen como deporte nacional el béisbol, y David Ortiz es un ícono, un hombre que de seguro va al Salón de la Fama de Cooperstown, si estos problemas no los afectan, no hubiese pasado nada ahí, como pasan todos los días. Y como vemos todos los días, militares que de la noche a la mañana usted lo ve con casa de 100 millones de pesos y no se mueren por 2 o 3 mil millones de pesos en los bancos. Y que participan directamente en la protección de estos capos. Pero estos capos se atrevieron en Baní a matar a un coronel en un punto de droga. Que ellos decían, esos hermanos, que vendían droga lícitamente. Y decía Wilton Guerrero, el senador por Peravia, que eso en su pueblo es común y que ese era uno de los puntos que él había denunciado, que él había dado detalle, y que desde ahí se enviaban 3 sobrecitos semanales con 30 mil pesos, uno para el Ministerio Público, uno para la policía y otro sobrecito que se enviaba. Pero eso es algo increíble para los jueces que protegían a esta gente, y se asesina a ese coronel y lo que querían era sepultarlo en vida. Y el narcotráfico ha llegado tan lejos en este país que ha financiado campañas completas. Aquí le han hecho pista al narcotráfico. Pregúntenle a Quirino quién le hizo una pista para que él aterrizara su droga aquí. Y a quién le hacía regalo y le daba reloj Rolex. Y a quién él le financiaba candidatos. Eso es ahora que están colando algunos para que digan que están trabajando. Narcotraficantes, confesos, millonarios, en la política para blindarse por la inmunidad parlamentaria. Eso lo sabe todo el mundo. Lavando por todos los lados. Y República Dominicana, a raíz de la crisis que hay en Venezuela, todos los capos venezolanos, y agarraron varios aquí, el cartel del malecón, un capo venezolano, lo han agarrado aquí, lavando el dinero porque no se cuestiona el enriquecimiento ilícito. ¿Cómo un hombre como Radamés Camacho, que bebía de la tiza, el borrador y la pizarra, dice que es capaz de tener en una sola cuenta 2.800 millones de pesos y eso no se investiga?